El taller de danzas árabes del Instituto de Enseñanza Privada Amanecer está aquí en nuestro programa y compartimos premios que han obtenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, los premios que obtuvimos en esta competencia fue primer premio el como coreografía, ganaron las chicas, y segundo premio el grupal en su categoría. ¿Cuándo ocurrió todo esto? ¿En qué lugar? ¿Formaba parte de qué concurso? Este fue el concurso internacional que se hizo en la Sociedad Libanesa de la SIAD en junio, el 8 de junio. Y se venían preparando con todo para el acontecimiento. Sí, estuvimos varios meses practicando y ahora nos estábamos preparando para el próximo concurso, que es ahora en julio, el último fin de semana de julio, que es en el Teatro Vera, también organizado por la SIAD. ¿Qué esperás de estas alumnas, Carolina? Y yo espero que sigan ganando más premios, que sigamos concursando y que sigamos para adelante, por supuesto. ¿Y cómo trabajan en el taller? Bien, bien, porque vienen todas a clase, practicamos siempre todo lo básico primero, la colocación del cuerpo, van aprendiendo de a poquito a trabajar su cuerpo, cada una por partes. Estamos hablando de niñas de qué edades. Y entre 7, 8, 9, 10 y 11 años. ¿Qué días dan el taller aquí en el Instituto Amanecer? Y acá en el Instituto Amanecer, por la tarde, todos los días, estamos con la primaria los martes y miércoles y con el jardín los lunes y jueves. ¿Vos cómo te llamas? Andrea. ¿Y cuántos años tenés, Andrea? 9. ¿Y qué te pareció el concurso? Lindo. ¿Estuvo difícil? ¿Tuviste nervios? ¿Tuviste miedo? Sí. ¿Y vos cómo te llamás? Sofía. ¿Cómo es la seño Carolina? Contanos. Es buena, o sea, si a vos no te sale algo, ella te ayuda. ¿Te gusta practicar con ella? Sí. ¿Y vos cómo te llamás? Camila. Camila, ¿cuántos años tenés? 8. ¿Qué te parece el taller de danzas árabes? ¿Te gusta? Sí. ¿Vos cómo te llamás? Abril. ¿Abril cuántos años? 9. ¿Ya te estás preparando para el próximo concurso? Sí. ¿Y los pasos cómo son? ¿Fáciles, difíciles? Más o menos, algunos. ¿Y vos cómo te llamás? Lutmila. Contanos cómo es la seño Carolina, ¿cómo es con vos? Buena y me enseña. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? Guillermina. ¿Cómo son los pasos para el próximo concurso? ¿Ya lo están practicando? Sí. ¿Difíciles, fáciles? No. ¿Te da gusto venir a este taller? Sí. Seño, ¿algo más que quieras agregar? Nada, que les esperamos a todas las que quieran seguir participando del taller acá en el Instituto Amanecer. Estamos todos los días.